Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Estamos celebrando la liturgia del miércoles de ceniza, que es el inicio de la cuaresma. Y el tópico de la liturgia es: conviértete y cree en el Evangelio. Estamos aquí reunidos para iniciar la cuaresma. El miércoles de ceniza es el gran principio de un largo periodo litúrgico y oracional que nos llevará a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y también a la resurrección gloriosa del Salvador. La cuaresma es preparación para mejor entender esos acontecimientos y es en definitiva conversión, convertirse con el alma y con el cuerpo al camino de Jesús de una manera concreta, reconociendo nuestro pecado, arrepintiéndonos de él, confesándolo y haciendo penitencia y ayuno. Ofrecemos esta Santa Misa dándole gracias a Dios por Natalí Alexa Orellana, que está cumpliendo 15 años de parte de sus papás. Por las benditas almas del purgatorio, por la salud de Efraína Valentín Moya, por el eterno descanso de Margarita Fuentes Huerta, de parte de su esposo Juan Morales Toribio, por el eterno descanso de José Isaac Sili, de parte de su familia, por el eterno descanso de Juan Manuel Rodríguez Amigón, recordándolo en el día de su cumpleaños de parte de su tía, por el eterno descanso de Raciel Cabrera García y por las benditas almas del purgatorio, por el eterno descanso de Faustino Rojas, recordándolo en el día de su cumpleaños de parte de su sobrina, por el eterno descanso de Cecilio Martínez de parte de su hermana, por el descanso eterno de Félix Toshua, 9 meses de fallecido de parte de su hija y nietos, por el eterno descanso de Valentín Morales, recordándolo en el día de su cumpleaños de parte de la familia Zamorán, por el eterno descanso de Plácida Josefina Ramos, Pascual Ricardo Sandoval, Benjamín Sandoval, Rutilio Mateo, Gustavo Mateo y Pascual Ventura de parte de la familia Herrera Sandoval, en honor al dulce nombre de Jesús, por las bendiciones recibidas de parte de la hermandad, por el eterno descanso de Heraclio Rodríguez Rodrigo López Gómez, 2 años de fallecido de parte de sus hijos y nietos, por el eterno descanso de Eligio Santiago Martínez de parte de su familia y amigos, por la pronta recuperación de Javier Albarrán de parte de su familia, por el eterno descanso de Manuela Cilia de parte de su mamá y familia, por la salud de María Leiva López, de parte de su familia, por el eterno descanso de Eligio Galileo Santiago Martínez, 2 días de fallecido de parte de su tía, por el eterno descanso de Enrique Nabor Martínez, 2 años de fallecido de parte de su hija y familia. Postrémonos delante del Señor con gran humildad, reconozcamos nuestros pecados y pidámosle perdón por ellos.
de ayuno con el que iniciamos, Señor, esta cuaresma, sea el principio de una verdadera conversión a ti y que nuestros actos de penitencia nos ayuden a vencer el espíritu del mal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Joel. Esto dice el Señor: todavía es tiempo. Vuélvanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas y llanto. Enluten su corazón y no sus vestidos. Vuélvanse al Señor, Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia, y se conmueve ante la desgracia. Quizás se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición, que haga posibles las ofrendas y libaciones al Señor nuestro Dios. Toquen la trompeta en Sión, promulguen un ayuno, convoquen a la asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, convoquen a los niños, aún a los niños de pecho. Que el recién casado deje su alcoba y su tálamo la recién casada. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo: perdona, Señor, perdona a tu pueblo. No entregues tu heredad a la burla de las naciones. Que no digan los paganos: ¿dónde está el Dios de Israel? Y el Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, por dentro.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio es Dios mismo el que los exhorta a ustedes. En nombre de Cristo, les pedimos que se reconcilien con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que, unidos a Él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto, porque el Señor dice: en el tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí, en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy las lecturas son muy claras.
no necesitan explicación. Vamos a proceder con la bendición de las cenizas y la imposición de las cenizas. Thank you.
Os ponemos de pie para la oración de los fieles. Dios Padre misericordioso, estamos marcados en la frente con ceniza que nos recuerda nuestra condición de pecadores y la necesidad del ayuno y la oración para reparar nuestro mal actuar y recuperar tu gracia abundante. Te pedimos que escuches estas nuestras oraciones. A cada petición responderemos: perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que la santidad de la Iglesia sea su principal preocupación, oremos. Perdónanos, Señor. Por los gobernantes del mundo, para que procure el bienestar de todos y contribuyan a la paz mundial, oremos. Perdónanos, Señor. Por los enfermos, los necesitados, los pobres y los que sufren, para que reciban la ayuda que necesitan y sean fortalecidos con la gracia de Dios, oremos. Perdónanos, Señor. Por los niños y los jóvenes, para que encuentren en los adultos el apoyo para acercarse a Cristo, oremos. Perdónanos, Señor. Por todos los difuntos, para que el Señor los acoja con sus buenas obras y les perdone sus faltas, oremos. Perdónanos, Señor. Por nosotros que estamos presentes en esta celebración del miércoles de ceniza, para que tu gracia, Señor, nos habilite para la Pascua, oremos. Perdónanos, Señor. Dios Padre amoroso, venimos ante ti con la señal del arrepentimiento en la frente y en nuestros corazones. Escucha las oraciones que te hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Levanto mis ojos a ti que habitas en el cielo.
oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte el sacrificio con el que iniciamos solemnemente la cuaresma, te rogamos, Señor, que por nuestras obras de penitencia y de caridad nos veamos libres de los vicios y los males deseos, para que purificados de todo pecado, merezcamos celebrar con fervor la pasión de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nuestros nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas, y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos a una sola voz diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, él tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: la nueva y eterna que será conmemoración. Salvación y el Espíritu de Señor, acuérdate, y así con tu amistad avanza. Cristo.
Comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor Dios, en quienes postrados te adoramos en espíritu de contrición y que por nuestro arrepentimiento merezcamos alcanzar el premio que misericordiosamente volviste a tus prometernos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Avisos. Los jóvenes de educación religiosa que se están preparando para recibir el sacramento de la confirmación tendrán un retiro obligatorio el 20 de febrero a las 6 p.m. en el gimnasio de la Escuela de Santa Rosa de Lima y finalizaría a las 9 p.m. con adoración al Santísimo.
Todos los jóvenes deben ser acompañados por uno de los padres de familia o un tutor. El grupo de respeto a la vida participará en una protesta pacífica a partir del 16 de febrero al 22 de marzo, de 8 a.m. a 6 p.m. Pueden hacer turnos de una hora. Para más información, pueden comunicarse con Jean Meyer. Toda información la pueden encontrar en el boletín. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Nos bendiga Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La misa se ha terminado, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen una feliz noche. Igualmente, Padre. A ti levanta.